Más de 1.200 alumnos del Liceo Oscar Castro de Rancagua efectuaron en 3 minutos una evacuación total del establecimiento educacional en el marco de un simulacro coordinado por la Oficina Regional de ONEMI y la Seremi de Educación de la Región de O'Higgins. A las 8:50 horas, el timbre dio la alarma a los estudiantes y docentes, quienes en forma ordenada se desplazaron hasta la zona de seguridad con que cuenta el recinto, siendo el ejercicio monitoreado por personal de la Oficina de Emergencia, la Seremi de Educación, bomberos y la Cormún de Rancagua. En el marco de esta Semana de Seguridad Escolar estamos realizando ejercicios de evacuación de los alumnos ante posibles emergencias. En ese sentido, para nosotros como Ministerio de Educación es muy importante fomentar que los aprendizajes de conducta que tiendan a cuidar la seguridad de nuestros alumnos y alumnas sean aprendidas en el marco de esta también educación integral que nosotros queremos promover para nuestros niños y niñas. En el marco de la Semana de la Seguridad Escolar que promueve el Ministerio de Educación y que organismos técnicos como ONEMI, bomberos y otras instituciones de apoyo, promovemos hoy día el desarrollo de actividades que generen una conducta de autocuidado y protección en los establecimientos educacionales, en los niños y niñas que están en ellos. Tenemos reuniones con los monitores de cada curso, aquí hay 52 cursos. Eso significa más de 100 alumnos que están en esa capacitación permanente. Y hay algunas que son programadas y otras que, como en el caso de hoy día, surgen de las necesidades de evaluar lo que se está haciendo. En definitiva, una jornada provechosa en materia de prevención, donde se pudo conocer la capacidad de respuesta de alumnos, profesores y personal del Liceo Rancagüino, al igual que los puntos a mejorar frente a eventuales emergencias.